y esta es su presentación. Chari, tengo 25 años y soy de Tenerife. Esta es mi habitación. Me gustan los colores alegres porque me transmiten positividad, energía. Al llegar a casa, lo primero que hago es encender mi incienso, tumbarme en la cama y oír mi música clásica. Escribo porque es una forma de desahogarme y de transmitirle a las personas que me rodean y me conocen mi mundo interior. Desde pequeña me ha gustado cantar. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Me gusta Sexo en Nueva York, pero no penséis mal. Me identifico con la forma de ser de la protagonista. Ah, se me olvidaba, esta es mi perrita Bora. Es tan cariñosa como yo, ¿quieres conocerla? Chari, cruza la puerta, que estás invitada a la fiesta. Chari, de 25 años, estudiante de pedagogía. Es cariñosa, sentimental, sincera, espontánea y creativa. Y en ciertos momentos puede llegar a ser un poquito posesiva. Le encanta escribir, el teatro, el bádminton, cantar y bailar. Odia el sushi y no soporta que nadie rompa su desorden. Bueno, Chari, vamos a ver, que lo oiga Blas, que lo oiga Tere, ¿cómo tiene que ser tu chico ideal? ¿Mi chico ideal? Pues mi chico ideal sobre todo sincero, cariñoso, que sea atractivo, que tenga una boca bonita, unos labios bonitos, no sé. Bueno, bien. Se pide mucho, pero vamos, lo importante es la persona en sí. Bien. Está claro. Aquí estamos buscando el ideal, luego ya nos adaptamos a la realidad. Esto es así. Tere, ahí tienes a Chari, pregúntale. Hola, Chari, buenas tardes. Hola. El chico ideal le tengo yo aquí al lado, ¿eh? Que en una relación, ¿cómo te gusta? ¿Llevar tú las riendas? O dejarte llevar. Yo creo que ni una cosa ni otra, yo creo que es cosa de los dos y cada uno tiene que poner una miguita de pan, ¿no? Y que sea ameno, que sea divertido, no sé, pasarlo bien, sobre todo, y que compartamos cosas juntos, ¿no? A ver, Blas, que tú eres el principal interesado. Bueno, ¿qué es para ti la infidelidad, Chari? Uf, para mí la infidelidad es fin total. Para mí la infidelidad supone mucho porque ya es perder confianza en esa persona, ya le miras con otros ojos, ya vas a estar un poco amargada diciendo dónde estará, qué hará. No, yo creo que es algo fuerte. O sea, que mejor fidelidad y si no antes decir, mira, no quiero estar más contigo, te dejo y me voy. Porque si no, sufren la otra persona o ambos en cierto aspecto. Además, nadie obliga a nadie a estar claro. Con nadie, ¿verdad? Sí, sí. Todo lo bueno que tenemos. Pues esta es Chari en líneas generales. Y como dicen los dueños de las discotecas, donde caben dos, caben tres. Y nuestra tercera invitada de la tarde, pues se llama Sonia y así es ella. Hola, me llamo Sonia, tengo 24 años y aquí es donde vivo. Me encanta la música, escucho de todo tipo, pero mi artista favorito es David Bustamante. Sobre todo su voz y lo que transmiten sus canciones. Mi ciudad preferida es Londres. Algún día me gustaría vivir allí una temporada. Como puedes ver, tengo muchos peluches. Me transmiten mucha ternura. Soy una persona muy mimosa. Los fines de semana salgo de fiesta con mis amigas y me gusta vestirme para la ocasión. El rosa y el amarillo son mis colores. Cuando estoy muy estresada voy al gimnasio. Me ayuda a sentirme mejor. Voy mucho al cine y guardo las entradas. Así siempre recuerdo quién viene conmigo. ¿Quieres acompañarme en mi próxima peli? Pues adelante, Sonia. Sonia es una cáncer de 23 años que trabaja de administrativa. Es muy alocada, risueña, coqueta y va al menos 3 días a la semana al gimnasio. Le gusta vestir de forma informal, siempre que no se requiera etiqueta. Y su color favorito es el rosa. A Sonia le encanta la gente, tanto los conocidos como los que están aún por conocer. Y da su confianza al momento. Pero claro, como no todo el mundo es tan bueno como Winnie the Pooh, sus amigas tienen que abrirle los ojos de vez en cuando para evitar que se lleven algún chasco. Dinos, Sonia, ¿eso de ser demasiado confiada te ha dado alguna vez algún disgusto? Muchísimos, porque ¿sí? Soy una persona pues que me confío mucho de la gente y luego pues me llevo la puñalada por detrás. Pero sigo siendo así. ¿Eso te iba a decir, no escarmientas o qué? Pues un poquito, o sea, sigo siendo así, pero ahora voy con los ojos más abiertos. Intento no ser tan, no entregarme tanto. Sí, con más cuidadín. Bueno, Sonia, la última pregunta de la... Digo, Tere, la última pregunta de la tarde. Hola, Sonia. Hola.
Me gustaría saber cómo es el prototipo de hombre que te gustaría tener al lado. Pues ante todo me gusta que sea un chico muy cariñoso, divertido, deportista, pero que siempre respete mi espacio vital. Vamos, que si un día yo me tengo que irme de fiesta con mis amigas y él con sus amigos, que no haya ningún tipo de problema. Oh. Bueno, Blas, a ver, ¿qué le preguntas? Bueno, Sonia, ¿qué son para ti tus amigos? Pues mis amigos, lo más importante que pueda haber en la vida, porque sin ellos, pues no tienes nada. Vamos, que son un gran apoyo. O sea, que la amistad para ti es fundamental, ¿no? Es muy importante. Claro, y por eso ya siempre quiere conocer, para ti también, ¿no? Me encanta. Y siempre por eso quiere conocer más gente. Y está muy bien, porque hoy seguro que has conocido gente, ¿verdad, Sonia? Muchísima gente. ¿A que sí? Y lo que te queda. Bien, pues ahora, hablando de conocer y conocer, vamos a conoceros un poquito más a vosotras tres. ¿A que sí? Nos hemos quedado todavía con la miel en los labios. Laura, empiezo contigo. A ver, así en la intimidad de este plató y sin que nadie nos escuche, dime, por favor. ¿Has hecho alguna vez algún sueño tuyo realidad? Sí. A ver, ¿y cómo fue la cosa? Pues nada, tenía como sueño enrollarme con un chico italiano y que tuviera un piercing en la lengua. Y... O sea, vamos a ver, no era un italiano.